Mi nombre es Guillermo Irízar Barbosa, soy académico responsable de asuntos migratorios en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría del Ibero Puebla. Desde hace 15 años me dedico al estudio de las movilidades humanas contemporáneas, con énfasis en el caso mexicano a nivel subnacional, regional e internacional, desde la ciencia política y la sociología. Actualmente estoy a cargo de dos proyectos de investigación que son convergentes y se centran en analizar la migración internacional y el derecho a la protección de la vida familiar en México. El primer proyecto tiene como objetivo caracterizar la forma en que políticas y autoridades gubernamentales violentan el derecho a la protección de la vida familiar de migrantes mexicanos retornados de Estados Unidos y de transmigrantes extranjeros, sobre todo de países centroamericanos en la región Puebla-Tlaxcala. El segundo proyecto involucra una colaboración más directa con Jeremy Slack y Oscar Misael Hernández, expertos en temas de la frontera norte de México. Y este segundo proyecto es financiado por el Sistema Universitario Público de Texas y CONACYT. Se desarrolla en vinculación con la Universidad de Texas en El Paso y el Colegio de la Frontera Norte en Matamoros. Ambas investigaciones buscan documentar violaciones a derechos humanos a personas migrantes en movilidad en México, considerando su situación familiar. Además de la colaboración con colegas desde la academia, en ambos proyectos se tiene vinculación con organizaciones de la sociedad civil en el terreno, tales como casas, albergues, comedores, así como colectivos e instituciones que interactúan con personas migrantes en el tránsito o retornadas. Cuando comencé a hacer investigación por primera vez, por ahí del 2005 y 2006, mi principal motivación era entender cómo y por qué México, siendo un país con alta migración y creciente migración en tránsito, tenía acciones gubernamentales muy limitadas y había muy poca visibilidad del tema en la opinión pública. El tema fue tocando fibras sensibles a nivel personal, familiar y comunitario, pues iba identificando cada vez más casos de familiares o amistades que eran migrantes irregulares o indocumentados, y sus historias me motivaron a seguir aprendiendo del tema y cambiando algunas ideas erróneas que tenía. Desde ese entonces considero que hago investigación para tratar de reducir las vulnerabilidades asociadas a la movilidad humana internacional. Debido a la situación actual por COVID-19, el trabajo de campo se ha ido aplazando. Sin embargo, considero que el impacto del proyecto es posicionar el derecho a la vida familiar en dos dimensiones diferentes, con dos perfiles de migrantes distintos en pandemia. Además, diría que entre las contribuciones preliminares de los proyectos se encuentra el ir involucrando y formando estudiantes en actividades de investigación y vinculación en línea, particularmente a través de las interacciones con otros equipos de investigación y organizaciones de la sociedad civil que de primera mano van compartiendo sus experiencias y describiendo el muy difícil contexto sociopolítico que enfrentan miles de personas migrantes en las diversas rutas y fronteras de Centroamérica y Norteamérica.